este momento no es la excepción. La sociedad dominicana y Mosca no está exento de esa realidad. Estamos viviendo situaciones difíciles en cuanto a la seguridad ciudadana y vemos cómo la delincuencia se burla de los proyectos que toman las autoridades con el fin de aminorar y controlar sus embates que atentan contra la paz y el sosiego de las familias cada día en República Dominicana. Como instituciones que agrupan en sus senos la clase de la comunicación y quienes deben llevar la información con formato de auténtica verdad, desde la posición que nos ocupa como agrupación con espíritu sensible y buscando los mejores para bienes de la sociedad en su conjunto, que nos toca vivir y con la firme convicción de que debemos trabajar en resolver los escollos que dejan los factores delincuenciales que pueden afectar las futuras generaciones.